se acomodaron las cosas, se están acomodando para que podamos tener esto, lo que hay hoy acá en el gimnasio. Vino Tiro de Bahía Blanca, el acompañamiento de los papás de Tiro importante. Veo que también hay papás de las chicas acá local, así que es lindo tener circulación en el gimnasio. ¿Qué categorías están jugando hoy? Tenemos sub-14, sub-15 y sub-16 con un sub-19. Así que hay varias categorías que están sub-16, sub-19, en una categoría están media mezclada, pero después tenemos esas 3-4 categorías. Y en cuanto a cantidad de chicas, ¿cómo están hoy por hoy para cada una de las categorías? En formativo arrancamos desde jardín de infante, más o menos. Así que desde ahí hasta sub-18 deben andar cerca de 70 y pico, 80 nenas más o menos dentro del gimnasio en distintos días y en horarios. Y en lo que es ahora más competitivo estamos cerca de 25, 20, 25, 30 más o menos. Bueno, ¿cómo ves hoy por hoy el nivel que tenemos de vóley después de algún impasse en algún momento, muy breve, pero que por suerte se pudo retomar y darle continuidad a Automoto Vóley, teniendo en cuenta que vos sos, digamos, casi un referente después de tantos años vinculado a lo que fue la enseñanza y hoy lo seguís haciendo? Esto cuando lo charlamos con Sofi, vine a ver un día cómo estaban entrenando en el 2019 y vi que había buen material como para seguir creciendo. Después de todo lo que pasó, es lógico que todo lo que uno tenía como expectativa se baje, porque un año sin hacer actividad, volvimos este año y arrancamos bien y después a mitad de año de vuelta se cortó, así que estamos mejor de lo que yo pensé que íbamos a estar. Así que bueno, es alentador también, ¿no? Uno ve que las chicas están con ganas, con ánimo. Y bueno, estamos cometiendo los errores, lo mismo que hablé con el profe de tiro, que nos pasa todo lo mismo, estamos sin juego. Y bueno, hay cosas que pasan que uno dice que con juego eso no pasaría. Pero bueno, todos estamos transcurriendo lo mismo de esta situación, ¿no? Tenemos errores, tenemos virtudes y bueno, vamos así. Fede, a ver, dentro de lo que va permitiendo la pandemia, ¿no? De acercarnos a esa normalidad, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cómo se encara este reinicio de actividades? Y nosotros nos anotamos en la Liga del Sudoeste. Estuvimos haciendo un par de partidos allá. Ahora ya la Liga de Bahía me parece que se va a abrir y va a empezar con la competencia. Así que bueno, veremos dónde de los dos lugares podemos apuntar, si para Suárez o para el lado de Bahía. En Bahía sabemos que tenemos otro tipo de nivel, que es lo que a mí siempre me gusta. En la Liga del Sudeste por ahí el nivel no es tan competitivo como sí tiene Bahía. Tiro, el equipo de tiro que jugamos con el sub-19, que tuvimos la suerte de ganarlo, es un sub-16A. Y el nivel se nota que es un nivel de juego más agresivo, que es lo que a mí me gusta. Así que bueno, veremos si la situación económica también lo permite, porque no es fácil tampoco viajar o todos los sábado por medio, los costos se fueron bastante elevados. Así que bueno, iremos buscando la mejor opción que podamos acomodarnos. Bueno, ustedes han dejado una huella importante en la Asociación Bahiense de Vóley. En lo personal, bueno, vos ya también sos muy conocido, tenés una trayectoria, digo, y está buena esta mirada, porque en definitiva va a pesar mucho también la mirada, por ejemplo, de tu caso, tu sugerencia. Sabemos que lo económico es lo que marca a veces el camino, ¿no? Pero desde lo competitivo sabemos que ese es el norte. Sí, yo digo que hay que ir para allá. O sea, si me dan a elegir hoy una de las dos opciones, voy a Bahía. Pero bueno, después también hay otros factores que influyen. Pero sí, el objetivo sería la Asociación Bahiense, desde donde nos conocemos, donde vemos el nivel, donde vas a crecer, vas a ir allá. Y más que nada después, bueno, la posibilidad de mostrar a algunas de las nenas que tengan la posibilidad de ir a estudiar a Bahía, siguen compitiendo en Bahía. O sea, que el objetivo es ese, o sea, es para allá. Fede, ¿estabas extrañando? Porque por un tiempo no te veíamos involucrado dentro de lo que es el vóley acá de Torque. Sí, me alejé, ya era un momento donde a veces llega el tope de todo. Cansancio, saturación, así que bueno, dimos un paso al costado, enfriamos la cabeza, nos acomodamos y bueno, hoy estamos con otras pilas un poco más recargadas. No estoy solo, eso es bueno. Así que siempre hay un sostén donde poder ayudarse. Ahora, si está Sofi, uno ya sabe que no recae todo en uno. Así que
es más llevadero. Pero bueno, sí, las ganas cuando estoy adentro de la cancha entrenando y veo, sí, se transforma todo. O sea, trato de transmitirle un montón de cosas que creo que las nenas lo van captando. Bueno, es saludable a veces también el hecho de tomarse un tiempito, ¿no? Alejarse, porque Sí. aparte creo que te abre la cabeza para ver un montón de cosas que a veces uno las puede llegar a cambiar. Ideas tal vez equivocadas y otras para sostenerla y seguir, obviamente. Más vale, no, no, hay que saber dar un paso al costado cuando uno ya no da más. Y es así, o sea, a veces, si uno no puede darle todo lo que uno quiere dar, ¿por qué seguir insistiendo en algo que no? Así que bueno, dar un paso al costado, dejar gente con ganas, como se hizo cargo Sofía en ese momento, y bueno, de ahí volver a pegar el puntapié para adelante. ¿En lo personal te estás encargando de los chicos, las chicas más grandes o de alguna manera también estás aportando o acompañando a los más chicos? Sí, lo planteamos primero así, más o menos de dividir un poco los niveles y no podemos. O sea, los dos más o menos pensamos igual, estamos haciendo casi una dupla que nos llevamos muy bien y nos dividimos. A veces uno va para un lado, otro va para el otro. O sea, nos estamos dividiendo. Pero sí, a veces uno ya se hace cargo un poquito más de algunas jugadoras. Yo no las conozco, la verdad las estoy empezando a conocer ahora. Así que bueno, nos estamos conociendo, estamos viendo sus carácter, cómo reaccionan en alguna situación. Así, bueno, vamos, nos vamos dividiendo un poco. Fede, ¿siempre las puertas abiertas para seguir sumando chicas en lo que es automotovole? Sí, y tenemos una linda idea. El otro día fuimos a Zaldungaray a ver el entrenamiento que están haciendo en el CEF, allá en Zaldungaray. Estamos tratando de captar chicas nuevas. Y no solamente que sepan jugar, sino empezamos a buscar un poco de altura, que estamos escasos de nenas altas, así que estamos buscando chicas altas. Bueno, estamos buscando, vamos a ir a las escuelas, estamos yendo, bueno, ahora como digo, a Zaldungaray, así que nos estamos moviendo como para ver si podemos captar alguna nena con alguna altura un poco más de lo que tenemos. Algunas se sumaron. Así que eso es importante, se nos sumó dos o tres nenas que estuvimos viendo de una altura que creemos que en el futuro va a ser importante. Ya hoy ya tiene 1,70 m, 74 más o menos, con 12, 13 años, así que estamos buscando eso, de dar un poco el salto de calidad en altura. Fede, aquellas chicas que se quieran sumar, ¿cuándo son los días de entrenamientos para que, bueno, puedan venir aquí al gimnasio Automoto? Y desde el lunes, miércoles y viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, ya estamos acá, hasta las 9, 9:30, 10 de la noche estamos acá en el gimnasio. La más chiquitita con los del jardín de infante, con lo que es inicial, arrancan 5:30 y después venimos nosotros con ya sub 10, sub 14 y sub 18 para arriba. Fede, ¿cómo viene la agenda después de este encuentro con Tiro? El fin de semana que viene. Lo que es mayor se para por una cuestión que está la primavera, no, está las elecciones, así que ese no tenemos competencia. El otro es el día de la primavera, estamos programando un encuentro de minivóley que ya nos confirmaron clubes de Suárez y de Bahía Blanca, así que ahí ya tenemos un encuentro el domingo 19 de todo lo que es mini inicial acá en el club, en el gimnasio. Vemos si lo podemos hacer acá y en el municipal, dependemos de la cantidad de chicos que vengan, pero creemos que va a ser una cantidad importante porque nosotros tenemos mucho y de Suárez ya nos confirmaron uno y nos está por confirmar otro club, así que vamos a andar con una cantidad de nene ¿Sería una importante. fecha o a dos Sí, jornadas? no, no, una sola fecha es tratar de jugar 2 contra 2, 3 contra 3, darle juego a las nenitas que iniciaron este año, así que va a estar bastante lindo. Fede, gracias como siempre, un placer poder volver a charlar de vóley con vos después de tanto tiempo. Vamos, no nos esperemos que no se nos corte por tanto tiempo. Vamos a estar un poco más abiertos. Ahora ya estamos acá en el club, así que cuando quieran venir, son bienvenidos.